Bien, hay más información en vivo que en este caso llega con nuestra compañera Sofía Fernández. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Buen mediodía para todos ustedes. Nos encontramos aquí en el vacunatorio SIPI para preguntar acerca de si hay más consultas con respecto a la vacuna antigripal. Y ya está con nosotros Melissa Farcone, ella es parte del vacunatorio. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Bueno, queríamos consultar si hay muchas consultas con respecto a la vacuna antigripal. Sí, mira, en este momento han aumentado las consultas por vacunación. Esta última semana nos llegó la vacuna, así que sí, estamos con más demanda. ¿Cuál es el valor de la misma? Mira, tenemos la marca Influvac Tetra, sale 3.872 pesos y van a llegar otras dos marcas en abril. Si hay, por ejemplo, alguna persona dice, bueno, me interesa ir, quiero vacunarme contra la gripe, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, se pueden comunicar de manera telefónica o a través del WhatsApp, por esos dos medios, y nosotros le damos toda la información. Hay muchas, me decías que hay muchas consultas. ¿Quiénes consultan más? ¿Las personas mayores o también diferentes edades que quieren vacunarse contra la gripe? Mira, en realidad el público va desde los 2 meses, desde los 6 meses, perdón, que se coloca la vacuna antigripal, hasta los adultos mayores, así que todo ese público, digamos, el que nos está consultando. O sea que hay bastantes consultas. Sí, sí, todas las edades. ¿Pero no están colapsados o sí están colapsados en este momento? Por el momento no estamos colapsados, pero sí han aumentado en gran cantidad las demandas de consultas. ¿Y tienen que sí o sí venir con turno, por ejemplo, en este lugar? Sí, con turno, por la pandemia, sería lo ideal. Así cada uno puede tener su tiempo para vacunarse y su atención. Bueno, ¿y qué recomendación le podemos dar a todos aquellos que dicen, bueno, me interesa, pero no sé si mi obra social lo cubre? ¿Esto es solamente se abona de forma particular o también tienen en convenio con algunas de las obras sociales? No, también tenemos convenio con obras sociales. Sí les pedimos, por favor, que se comuniquen con cada obra social para ver cómo se maneja cada una con respecto a la vacuna antigripal. Cuando se colocan la vacuna, ¿tiene, por ejemplo, algún síntoma que genere la vacuna? Por ejemplo, como era la del COVID. Mira, como todas las vacunas, dentro de los 3 días puede llegar a haber fiebre, dolor, decaimiento. Esos son los síntomas más comunes, pero nada más fuera de eso. Y con respecto a, por ejemplo, si alguna persona presenta algún síntoma que sea compatible o similar al de la gripe, ¿es preferible que no venga a vacunarse, que avise en caso que tenga turno y que lo haga después? Sí, les pedimos que se encuentren en buen estado de salud cuando se vengan a vacunar, eso es lo ideal. Y si llegan a presentar algún síntoma, que nos avisen para cancelar el turno. Muchas gracias. No, de nada, hasta ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando a Melissa, que ella es vacunadora de este centro de vacunación, valga la redundancia, y lo que nos comentaba es esto, que hay una alta demanda de consultas para colocarse la vacuna contra la gripe, y también esto es entendible, ¿no?, por la época en la que ya estamos, que comienzan a surgir más estas enfermedades respiratorias.